Pues muy buen día, tengan todas, tengan todos. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Otro viernes más, otro último viernes de cada mes con estas pláticas de salud. Y pues muy buen día tengan todas y tengan todos. Gracias por acompañarnos. Pues como lo repito, un viernes más en plan de campañas de salud. Esta es la sexta plática del programa institucional del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Actívate CDMX y pues a nombre de la magistrada y los magistrados que integran el pleno de este Tribunal Electoral, pues les damos la más cálida y cordial bienvenida y bienvenidos a cada uno y cada una de ustedes. Y pues bueno, esta plática que corresponde al día de hoy, va en el marco del Día Mundial Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que es el 26 de junio, ¿no? Y pues bueno, el tema es Viviendo sin ataduras, estrategias para la prevención de adicciones. De igual forma, agradezco a los intérpretes de lengua de señas mexicanas de esta plática incluyente, que es a nuestro ya buen amigo Daniel Maya y a nuestra querida amiga Dalia Solís. Y pues bueno, también gracias a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que a través de la jurisdicción sanitaria de la Alcaldía Benito Juárez, hacen posible tener estos espacios informativos que son de gran utilidad. Y pues bueno, sin más que agregar, le quiero dar la bienvenida a nuestra doctora psicóloga experta en la materia, a la doctora psicóloga María de los Ángeles Sandra de Montiel. Y pues bueno, antes de darle el uso de la voz, quisiera leer un poquito de su síntesis curricular. Ella es psicóloga especializada en adicciones y patología dual por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en educación por la Universidad de Insurgentes y desempeña su práctica profesional en el ámbito institucional y privado, especialmente en la prevención y atención de las adicciones en usuarios de sustancias, así como de las familias de los consumidores. Y pues bueno, yo creo que ya sin más, le cedo el uso a nuestra querida experta para que nos hable un poquito de este tema que es muy, 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 digamos, complicado en estos tiempos, ¿no? Y que parece ser que se va agravando cada día más. Pero bueno, ¿quién mejor que ella para que nos dé una explicación más a detalle? Adelante, doctora, por favor. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación y la invitación. Es un gusto para mí el estar de nuevo compartiendo un poco acerca de este tema tan importante y tan presente, desgraciadamente, ¿no? En la vida cotidiana de la ciudad y del país, del mundo entero. Entonces, pues bueno, el hablar de este tema justo en esta conmemoración del Día Internacional del Uso Ilícito de Sustancias, pues estamos, ¿no? Con todo el gusto compartiendo. Y pues bueno, si gustan apoyarme con la presentación, por favor, vamos a comenzar. En mi desempeño cotidiano estoy actualmente en el Secosama Portales, que estamos en la jurisdicción Benito Juárez justamente. Entonces, pues ahora los Secosama cambiamos de nombre de un MCAPA a Secosamas Portales, ¿no? En cada alcaldía y en todo el país hay alguno o varios para que puedan acudir a cualquier duda, información. Trabajamos básicamente en la prevención. Buscamos detectar desde la etapa más temprana para pues detener, ¿no? El avance de cualquier situación que por ahí detectemos de riesgo en los adolescentes y trabajar con ellos y con los padres también, ¿no? Entonces, esa es nuestra función principal en los ecosanas, ¿no? Y bueno, nuestro tema ahora en la diapositiva siguiente, el buscar estas estrategias, ¿no? De prevención
de las adicciones, justamente. Y que, bueno, antes de abordar el tema, pues saber un poquito qué es lo que significa o qué son las sustancias psicoactivas, ¿no? Antes, el nombre, pues, común y un poco despectivo era el de drogas, ¿no? Una persona era drogadicta. Y hoy buscamos desestigmatizar es una situación, ¿no?, de consumo de riesgo o problemática en la que muchas personas se ven atrapadas y que le puede suceder a cualquier persona. Entonces, ahora utilizamos el término de sustancias psicoactivas. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué son las sustancias psicoactivas? Pues bueno, son cualquier tipo de compuesto, pueden ser naturales o sintéticos, y que actúan estos sobre el sistema nervioso. Van a provocar, pues, una alteración en las funciones que van a regular nuestro pensamiento, las emociones y el comportamiento. Cuando alguien ingiere en exceso algún tipo de sustancia, pues pasan cosas, ¿no? Se va haciendo evidente la afectación en estas funciones en las personas. Entonces empiezan a veces a decir cosas inapropiadas o de manera irregular, no tan congruentes, afecta las emociones y, por supuesto, el comportamiento también, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, aquí tenemos una imagen de lo que es un cerebro normal y un cerebro cuando ya hay alguna adicción. Si podemos ver, entonces, a través del tiempo, cuando el cerebro va estando expuesto o el sistema nervioso va estando expuesto a las sustancias, pues se van produciendo cambios a nivel molecular y celular y se va transformando la estructura de circuitos. Todo el funcionamiento, lo que sucede ahí en este universo que es el cerebro, van habiendo cambios. Entonces, la transformación que probablemente al inicio en un consumo excesivo puede darse momentáneamente, puede ir siendo cada vez más algo permanente, ¿no? Ese deterioro, esa afectación en nuestro sistema nervioso va siendo permanente cada vez más. Entonces, las funciones pues se van minando, ¿no? Van disminuyendo y esto pues se va haciendo notorio con el paso del tiempo. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, como decía, los cambios se van a ver en las conductas, en las respuestas cognitivas de las personas, ¿no? Ya puede que no sean tan acertados en alguna respuesta, en la toma de decisiones, entonces también se ven afectadas, ¿sí? Todo esto es lo que va determinando ya una adicción. Cuando ya este patrón está presente constantemente, hay una impulsividad, ya se requiere, vamos, este uso compulsivo por la sustancia, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de una adicción. Y hablamos de sustancias psicoactivas, pero la realidad es que una adicción también puede desempeñarse o puede desarrollarse hacia no solo sustancias psicoactivas como tal, sino también algunos hábitos como el juego, por ejemplo. Al final, tiene que ver con estas sustancias que se producen en nuestro cerebro que se provocan también al comer algo, golosinas o comida chatarra, que generan sensaciones placenteras. En una relación también se puede desarrollar una dependencia, vamos, ¿no? Entonces, ahí está cómo van mostrándose, vamos, estos cambios
en nuestro sistema nervioso. La que sigue, por favor. Y bueno, nosotros trabajamos mucho con los factores de protección y también los factores de riesgo para prevenir el consumo de sustancias. Cuando acá nuestros usuarios llegan e identificamos áreas de trabajo, áreas de oportunidad que pueden mostrarnos un riesgo, entonces vamos a buscar los factores de protección que podamos desarrollar en el núcleo familiar o en la persona para contrarrestar, ¿no?, esta situación que se ha desarrollado de consumo problemático o de alguna adicción. Entonces, vamos un poco a revisar lo que son los factores de protección y los factores de riesgo para tenerlos muy presentes, irlos identificando en nuestra vida cotidiana, en nuestro entorno, y pues saber, ¿no?, en dónde podemos estar en cierto riesgo y desarrollar factores de protección para inclinar la balanza hacia el lado que mejor nos convenga. La que sigue, por favor. Entonces, los factores de riesgo. Aunque un factor de riesgo puede ser lo hereditario, ¿no? Si en la familia hay personas consumidoras o hubo problemas de dependencia, es un factor que influye, por supuesto, pero no es determinante, ¿no? Así como en la salud física, una persona que tiene padres diabéticos, por ejemplo, es un factor que influye, tiene probabilidades, aumenta su probabilidad de que pueda desarrollar también diabetes, pero no es determinante, ¿no? Depende de otros factores que se van a conjuntar. Entonces, las características de los factores de riesgo pueden ser internos y también pueden ser externos. Y los factores de prevención, pues estos son aquellos que van a reducir la probabilidad de consumir. Y también sus características pueden ser internas y pueden ser externas. La que sigue, por favor. Y además, estos factores pueden ser individuales, pueden ser relacionales o pueden ser sociales, ¿no? Vamos a comenzar revisando estos factores de riesgo. El que sigue, por favor. Los factores de riesgo individuales. Estos tienen que ver con las actitudes, con las creencias y los valores que una persona pueda tener o pueda haber aprendido a adoptar como propios, ¿no? Las creencias es todo aquello, todos esos mensajes que recibimos en nuestro entorno familiar, en el núcleo primario. Si hablando del consumo de sustancias, si en una familia es habitual el consumo, si el consumo de alcohol o cualquier otra sustancia está presente de manera cotidiana, pues las personas o los pequeños, vamos, los nuevos integrantes de esa familia comienzan a ver eso en su entorno y lo comienzan a tomar como algo normal, algo cotidiano. Entonces, ahí yo empiezo a creer algo, ¿no? Respecto al consumo de alcohol, puede ser que yo aprenda a creer que pues está bien consumir, que está bien, si en mi entorno veo excesos, si veo ya algunas conductas que ya han sido influenciadas por un consumo excesivo, pero lo veo de manera cotidiana, yo puedo aprender a creer que eso pues está bien, que es normal y que pues así es, ¿no? Entonces yo adopto eso como una creencia de manera inconsciente. Voy adoptando todos esos mensajes. Así como otro ejemplo podría ser la religión, vamos, ¿no? Alguien que nace en un entorno donde hay determinada religión, pues también empieza a adoptar todas esas creencias, todos esos mensajes, hasta formar sus creencias y los adopta como propios.
Igual, entonces las actitudes, las creencias, los valores se van adoptando y luego se van repitiendo. Ajá. Y las habilidades también, cada persona puede ser más hábil o menos hábil para determinadas cosas. El que sea menos hábil para algo, no necesariamente es que eso ya está negado para mí. Puedo desarrollarlo, puedo aprender a desarrollar nuevas habilidades siempre. Tal vez me cueste un poquito más de esfuerzo que cuando ya está alguna otra habilidad sea más natural, pero la voy a poder desarrollar con la práctica, ¿no? Con la constancia. Entonces, el autoconcepto y la autoestima puede ser que también tenga mucha influencia lo que aprendí de mi entorno primario, el que aprendí a creer, cómo aprendí a valorarme, qué concepto tengo de mí. Y eso puede ser un factor de riesgo. Si yo me considero una persona fracasada, que no es capaz de muchas cosas, que es un estorbo, en fin, todo eso, por supuesto que va a afectar mi autoestima y va a tener un efecto en mis acciones. Y otro factor de riesgo es el autocontrol. ¿Qué tanto control o no yo tengo de mí? Si soy impulsivo, ese puede ser un factor de riesgo, ¿sí? Cuando tomo decisiones poco meditadas, entonces ahí puede esto ser un factor de riesgo para mí. No solo en el consumo, sino en otro tipo de situaciones también, en la vida en general. La que sigue, por favor. Entonces, ahí está, ¿no? Cómo vamos desarrollando entonces estas actitudes, estas creencias y estos valores. Vamos, todo eso en conjunto va formando, pues, en una medida nuestra forma de ser, nuestra personalidad, ¿no? Cómo nos van identificando las personas ya con ciertas características que van formadas por estos tres elementos. La que sigue, por favor. La que sigue, pasamos a la que sigue. Gracias. Pero bueno, como decíamos, no son determinantes, ¿eh? Hay que tener eso muy presente. Las habilidades y los recursos sociales que podamos tener, hay personas que les es mucho más fácil, ¿cómo se llama? Socializar, vamos, hacer conversación con algunas personas y otras no. Tiene que ver también con la autoestima, cómo me veo yo, cómo me percibo. Y si hay personas que ni siquiera se atreven a verse al espejo porque se consideran feos, poco atractivos o detestables incluso. Entonces habrá que revisar esa parte, cómo estamos con nosotros en ese aspecto. La que sigue, por favor. El autocontrol es una habilidad también, ¿no? Que podemos desarrollar. ¿Qué tanto yo tengo esta capacidad de autorregularme, de identificar cuando, por ejemplo, alguna situación que me haya sucedido y me detona una emoción muy intensa? ¿Y qué pasa? Vamos a poner un ejemplo del enojo, que es una de las emociones pues, complicadas o que no aprendemos tan fácilmente a manejar. Entonces, hay quien o lo reprime, se aguanta, se traga su emoción, o hay quien reacciona de manera impulsiva, ¿no? O violenta. Cuando alguien reacciona de manera violenta, eso no es parte de su carácter, no es que la persona así es, que se enojó o no esto, sino que al no haber aprendido a qué hacer con este tipo de emociones, generalmente las vamos reprimiendo, 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 y entonces se van acumulando, 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 hasta que llega la gota que derrama el vaso, y entonces ya explota, ¿no? Y no se puede contener más, no lo puede reprimir más,
y viene esta reacción impulsiva o de agresión. Entonces, cuando ya alguien regularmente reacciona de esta manera, quizá habrá que revisar qué tanto viene ahí reprimiendo y desde cuánto tiempo, ¿sí? Porque ya es como en una caja que ponemos cosas, hasta que ya no cabe más, y por más que la apretemos y le queramos meter más, ya no cabe, ¿no? Entonces, ya no puede reprimir más y va a reaccionar en cada vez que se presenta esta emoción, va a reaccionar de manera violenta. Entonces, puede ser que se acostumbre a que esa es su manera de reacción, o que las personas a su alrededor piensen que ese es su carácter, pero no es así. Entonces, algo que pasa cotidianamente se tiende a normalizar, pero no necesariamente es normal lo que sucede comúnmente, ¿sí? Hay que poner atención en esa parte. La que sigue, por favor. Ahora, vamos a revisar los factores de riesgo relacionales, que estos pueden producirse en la escuela, en el grupo de amigos, ¿sí? Y tiene que ver con el tiempo libre, con la diversión, con el dinero, la familia y con esa aceptación social. La aceptación social puede, una parte, estar influenciada por mí, es decir, yo puedo creer que no tengo mucha aceptación, pero quizá es una percepción mía, tal vez no sea siempre esa la realidad, y tiene que ver con la autoestima, ¿no? Con el autoconcepto, con lo que yo piense de mí. Entonces, si yo no tengo una aceptación de mí hacia mí, es más fácil que pueda yo creer que no me aceptan en otros ámbitos. Pero también puede ser que se dé esto, ¿no? Ahora, pues con la discriminación o el bullying hacia cierto grupo de personas, puede darse esta no aceptación social, y eso puede ser un factor de riesgo, ¿no? La persona, por supuesto, que no se siente cómoda cuando no se sienta aceptada, y puede detonar en otro tipo de conductas, como el consumo de sustancias, ¿no? Cuando a alguien le cuesta trabajo relacionarse y descubre un día que al consumir algún tipo de sustancia que desinhibe, entonces se siente más libre para socializar, para divertirse, entonces puede ser que se enganche y quiera repetir eso, ¿no? O sea, usar la sustancia para socializar de mejor manera y sentirse más aceptado. Y bueno, ahí puede estarse metiendo en una trampa, ¿no? Porque pues el consumo va a ir avanzando. Entonces, pero bueno, aquí están estos factores que pueden ser de riesgo también, ¿no? La que sigue, por favor. Cuando el grupo de amigos son consumidores, por ejemplo, pues también ese puede ser un factor de riesgo para desarrollar una problemática en el consumo de sustancias. La relación o las personas con las que coincida también en el ámbito escolar y laboral también van a ser influyentes, no determinantes, pero sí van a tener una influencia importante en lo que yo pueda desarrollar, ¿no? Las decisiones que pueda tomar, consciente o inconscientemente, impulsiva o con conciencia, van a influir, ¿no? En estas dos áreas. La que sigue, por favor. ¿Qué hago con mi tiempo libre, ¿no? ¿Qué actividades realizo para divertirme? También esas pueden ser factores de riesgo. Si lo que yo aprendí que para divertirme, pues, es ir a bares, a fiestas donde hay consumo, y aprendo a asociar también eso con la diversión,
ahí ya estoy generando pues estos factores de riesgo para desarrollar alguna problemática de consumo. Cuando para que me acepten el grupo de amigos o de pares necesito consumir, pues también ese es un factor de riesgo, ¿no? Que me va a llevar a tener probabilidades de desarrollar una problemática de consumo. La que sigue, por favor. Otro factor de riesgo, la familia puede ser, ¿no? Aunque aprendemos a recibir mensajes, ¿no? Acerca de que en la familia es ese lugar seguro, es ese lugar de protección, es el lugar amoroso, en fin. Y en una parte sí lo es. En muchos entornos, en muchas situaciones, la familia puede ser un factor de riesgo. Si aprendió, como ponía yo el ejemplo al inicio, ¿no? Si en ese entorno hay un consumo cotidiano, hay conductas agresivas a lo mejor, pues yo voy a aprender eso. Y entonces ahí la familia puede estar siendo un factor de riesgo para desarrollar alguna situación de consumo. Sí puede ser ese factor de protección, pero también de riesgo. La que sigue. La mercadotecnia, ¿no? Todos estos anuncios que también son mensajes que recibimos, nos demos cuenta de ello o no. Todas esas imágenes que nos hacen llegar a través de... Hoy ya no hay tantos en la televisión anuncios como tiempo atrás, están más restringidos, pero se dan sus mañas, como dicen, ¿no? Para mostrar este tipo de imágenes en las películas, en videos, ahí está presente siempre, casi siempre, estas escenas donde la gente está consumiendo y se la pasa muy bien. Entonces, de igual manera, vamos a aprender a asociar ese tipo de imágenes, ese tipo de personas, que son pues personas bonitas, ¿no? Agradables, y el entorno también, que se antoja, por supuesto, estar en esos lugares, y aprendemos, inconscientemente vamos a asociar esos momentos placenteros con el consumo. Y por si fuera poco, pues todas estas ofertas, ¿no? Promociones que nos encontramos a la vuelta de la esquina de las cervezas o cualquier bebida con precios muy accesibles, ¿no? Para jalar o para pues lo que buscan las empresas justo pues es que las personas consuman, ¿no? Les importa vender su producto, no piensan en las consecuencias que pueda haber. Eso ya le toca a cada persona, el asumir su responsabilidad respecto a qué tan apropiado o no es para sí el involucrarse en un consumo excesivo. Pero, como digo, como nos aprendemos a asociar la diversión con el consumo, el relajarme con el consumo, los momentos placenteros con el consumo, entonces, de manera inconsciente puede ser que yo me vaya por ahí. Ajá, entonces hay que volvernos a nosotros, ¿no? Hay que volver a observarnos, a darnos cuenta de nosotros y tomar decisiones de manera lo más consciente posible para no vernos involucrados en una situación problemática y nos demos cuenta justo cuando ya el problema está un poco avanzado, ¿no? Que puede ser más difícil regresar o salir de esa situación de consumo problemático. Entonces, vamos a estar como atentos de esto, ¿no? Y cambiar, a saber que en esas situaciones hay un riesgo. Ajá, pero con todos estos mensajes, esta percepción se va diluyendo, la vamos normalizando, entonces dejamos de ver los riesgos que puede tener. La que sigue, por favor.
Ahora vamos con los factores de protección. Y pues bueno, los son individuales también. En los factores de protección individuales está el autocontrol. Si yo me puedo descubrir de pronto que soy impulsivo, entonces necesito aprender necesito trabajar, ¿no? Para tener un autocontrol de mí, aprender a autorregularme. Algo que también funciona o da esta certeza es tener un proyecto de vida. Cuando las personas tienen un proyecto de vida, tienen un sentido en su vida, en su día a día. Pero hay muchas personas que no tienen un proyecto de vida. En un tiempo trabajé en una oficina de recursos humanos y una de las preguntas que hacíamos en las entrevistas a quienes iban a solicitar empleo era cómo se veían en 5 años, ¿no? o en 10 años. Y la mayoría se quedaban en blanco porque no se habían detenido a pensarlo. Entonces, cuando no se tiene ese proyecto, un hacia dónde voy, pues como queda lo mismo, ¿no? Como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas y el gato le pregunta, o Alicia le pregunta qué camino tomar, y ella y el gato le pregunta, ¿para dónde vas? Pues no sé, pues entonces el que sea, ¿no? Toma cualquier camino. Así que si no tenemos un destino, pues cualquier camino, cualquier persona va a podernos influir para ir hacia donde le convenga, tal vez aquella persona, ¿no? Lo que comentaba yo respecto a la mercadotecnia y todo esto. Si no tenemos un destino, un fijo, un proyecto de vida, un proyecto puede ser a 5 años. Pero, vamos, un ejemplo. Alguien puede tener no solo una carrera o esto, sino quiero viajar a Europa, ¿no? Yo puede ser que haya aprendido que eso es para ricos, que es muy difícil, que pues no, eso no es para mí. Y desde ahí lo descarto. Entonces, fíjense que eso tiene que ver con el autoconcepto que tenga yo de mí, ¿no? Ya de ahí me Bueno, parece que tenemos unos pequeños problemas tecnológicos por parte aquí de nuestra expositora, pero pues sin duda sí es un tema que compete mucho a la sociedad, ¿no? Y no solamente, como ella bien lo dice, es un tema de adicciones precisamente al alcohol o a alguna sustancia como las drogas, ¿no? También puede haber adicciones al juego, a la religión, demás. Pero bueno, esperemos que ahorita nos siga dando su exposición, porque realmente surgen muchas dudas en torno a este tema, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aquí podemos ver que las adicciones, creemos que muchas veces es por la autoestima, como bien lo mencionaba en alguna de las diapositivas, pero también se debe mucho, yo creo, que al tema de la falta de control, de como lo menciona aquí en un comentario que nos puso Alejandro Camp: la familia tiene que protegerse porque es el núcleo central de una sociedad, ¿no? Entonces, también muchas veces esa parte, creo yo, que nos hace falta a la familia. Parece que ya está regresando la doctora. Vamos a darle el uso de nueva cuenta de la voz para que nos siga exponiendo. Ok, gracias. Una disculpa. Parece que acá se nos fue el internet de momento.
Ya cambié de dispositivo. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Ok. Claro, adelante, doctora. Gracias. Bueno, entonces estábamos hablando respecto a estos factores, ¿no?, de protección individuales, y que el tener ese proyecto de vida o el tener ese objetivo me puede dar un sentido a mi día a día. Ajá, entonces, el que yo tenga ese objetivo me va a mover hacia donde yo quiero. En cambio, si no lo tengo, pues hacia donde sea. Es como ese, la hoja que cae del árbol, ¿no? Y la lleva el viento hacia allá, hacia acá, hacia donde sea. Entonces, si yo tengo un destino, voy a encaminar mis actividades, mi energía, mis pensamientos, mis decisiones hacia ese objetivo. Ajá, entonces, el tener un proyecto de vida es un factor de protección de los más fuertes, ¿no? El que yo pueda desarrollar habilidades para la vida. ¿Y cuáles son estas? Mi capacidad de comunicación. El que yo pueda autorregularme, ¿no? El que tenga identificadas mis emociones y que pueda expresarlas adecuadamente, el que pueda tener una habilidad eficiente en la toma de decisiones, saber que para tomar una decisión lo mejor posible, pues necesito informarme antes y con base a la información que tome, pues con base en la información que adquiera, pues la decisión que tome será más acertada, ¿sí? El que yo pueda tener tolerancia a la frustración, fíjense que ese es una característica muy, muy presente en las personas que por aquí atendemos. Cuando las cosas no salen como a mí me gusta, o como a mí me hubiera gustado, o como lo planeé, se siente ahí una sensación bastante incómoda. Esa sensación es frustración, que es por ahí una mezcla entre enojo y tristeza y desilusión. Pero hay personas que no pueden con eso. Entonces, alguna de las habilidades también para la vida es desarrollar la resiliencia, que es justo esa capacidad para adaptarme a las situaciones que me van pasando, ¿no? Sobre todo a estas situaciones complicadas de pronto, y que yo pueda irlas aceptando lo más pronto posible para continuar con mi vida. Ajá, me van a afectar, por supuesto que me van a afectar, pero no me derrumban esas emociones, ¿no? Cuando, por ejemplo, un familiar muere, pues esa es una de las sensaciones o de las emociones más difíciles, ¿no? Esa tristeza, también puede ir enojo, en fin, muchas se juntan ahí, muchas emociones. Y la manera de responder, de enfrentar a esa situación, pues es diferente en cada persona. Hay quienes más rápido, hay quienes tardan más tiempo, y hay quienes se quedan ahí casi permanentemente mucho tiempo. Entonces, la resiliencia es esa habilidad que nos va a permitir adaptarnos a las situaciones difíciles para continuar con nuestra vida. Uh-huh. Y la autoestima, pues tiene que ver también con todo eso, ¿no? Si yo tengo un concepto alto de mí, si yo me tengo confianza, si yo me respeto, si yo me amo, en realidad amarse no es verse al espejo y ponerse bello y elegante y decirnos ahí cómo te quiero, ¿no? Sino tiene que ver, va mucho más allá que eso. El amarse es cuidarse, es protegerse, es atenderse, es hacerse caso. Entonces, para eso necesitamos aprender a escucharnos, a conocernos y a hacernos caso, a atender esas necesidades que yo puedo identificar que tenga, sean de afecto, pero cuando no tengo una autoestima o no me amo en realidad, pienso que ese amor me lo tiene que dar alguien más y allá voy a buscar a una pareja, a un amigo, en fin.
Y cuando falla la relación, pues yo me siento destruido totalmente, ¿no? Porque mis expectativas están puestas fuera y no dentro de mí. Ajá, entonces, la primera relación que, en la que necesito trabajar y que necesito mejorar es la mía conmigo, ¿sí? A la persona que primero tengo que amar es a mí. En la medida que yo haga todo eso conmigo, lo voy a poder hacer con otras personas. Y es así, primero es de mí hacia afuera, pero generalmente lo hacemos al revés, ¿no? Buscamos recibir en una relación, en un trabajo, en cosas materiales, llenarme o sentirme alguien más importante porque tengo tal profesión o tal carro o la ropa de tal marca, en fin. Pero eso en realidad lo que está hablando quizá es que hay una carencia en mí, en mi interior, de mí hacia mí, y lo estoy buscando, lo estoy queriendo cubrir con cosas externas. Ajá. Pero acá lo que eso puede generarse como un riesgo, puede ser un factor de riesgo que me haga entonces caer en una dependencia, depender de las cosas materiales, que si no tengo tal o cual cosa, entonces yo siento que no soy valioso y me siento fatal. O si en una relación esa persona me deja, bueno, siento que mi vida se acaba y casi me quiero morir en realidad, ¿no? Entonces, pero es eso, ¿no? Que no hemos desarrollado estas, pues estas habilidades en nosotros, ¿no? Esas características, ese amor por nosotros mismos. Entonces, necesitamos trabajar en nosotros para que tengamos como colchón, vamos, estos factores como protección. La que sigue, por favor. También los factores de protección son familiares. En ellos, pues, aprendemos la comunicación. Si hay reglas de convivencia o no las hay. Por supuesto que cuando hay reglas de convivencia, esas definitivamente son un factor de protección. Los límites en las familias son necesarios, son indispensables en las personas. Y cuando no los tenemos, nos desbordamos. Entonces, ahí también esa es otra característica de las personas que por acá vienen, ¿no? Cuando no hubo límites claros, se pierden, entonces, ¿no? Es mucho más fácil que una persona se desborde y se vaya a los excesos. Entonces, bueno, el que haya tiempo de calidad en la familia es también un factor de protección. No es estar tiempo o estar ahí físicamente, sino hay que estar física y psíquicamente. No tenemos que estar de tiempo completo. Hay algo que pasa también muy común con las familias, con los papás. Particularmente, mucho está pasando con muchas mamás que ahora pues salen a trabajar también, ¿no? Ya sea por gusto o por necesidad, trabajan. Y entonces ya no están de tiempo completo con los hijos como tiempo antes, ¿no? Como quizá lo pudieron haber aprendido, porque decíamos, desde la familia se van aprendiendo creencias. Entonces puede ser que aprendí a creer que una mujer es la que educa a los hijos, que una mujer tiene que estar ahí cuidando a los hijos. Y si no pasa eso, ya es una mala madre o falló como mujer, en fin. Puede ser que yo aprenda ahí a creer muchas de esas cosas que por supuesto no son reales, pero si yo lo creo, es una creencia, es como una ley. ¿Sí? Cuando yo creo algo, pues eso es para mí. Entonces, conviene de pronto revisar nuestro sistema de creencias. Si descubro que hay alguna creencia que no me hace sentir satisfecha, que al contrario me hace tener sufrimiento, conviene que la revise y busque incluso cambiarla por otra que me sea más
productiva, vamos, ¿no? Hay creencias que limitan y hay creencias que potencializan. Entonces, si una creencia identifico que me está limitando, hay que cambiarla, hay que revisarla, hay que cuestionarla. Ajá. Entonces, ese tiempo no tiene que ser ahí 24 horas. Necesito, sí, dedicar un tiempo a los hijos, pero pueden ser 15 minutos al día, 20 minutos al día, es suficiente. Pero un tiempo de calidad es estar ahí, no solo sentarnos, cada quien con el celular, ¿verdad? O a ver un programa juntos donde no hay ninguna pues, convivencia, en realidad no hay una plática, nada, sino a realizar alguna actividad juntos y conversar, ¿no? Entonces, ese tiempo sería suficiente, que lo demos, pero de calidad. Cuando en la familia se establecen responsabilidades, ese es un factor de protección también, porque estoy fomentando entonces en ese hijo o hija que es responsable, que esa persona es responsable. Entonces, ahí se empieza a construir esa creencia, se empieza a ver como alguien responsable de ciertas actividades, y entonces empieza a vivirse así. Y después, cuando sale de la familia, pues funciona como alguien responsable. En cambio, si en la familia lo que busco es desde la buena intención de proteger, de impulsar a mi hijo, a mi hija, y le proporciono o le facilito cosas más de la cuenta, ahí es una línea muy delgada quizá que podemos perder de vista. Entonces, cuando vamos a dar más de la cuenta, pues puede que nos perdamos ahí, ¿no? Hay que poner esos límites, ¿sí? El apoyo de la educación también, por supuesto que la educación es un factor importante de riesgo. La que sigue también, la diapositiva siguiente. Entonces necesitamos empezar pues con el ejemplo, como conociendo las amistades, escuchando a los hijos e hijas, hay que observar sus necesidades, no minimizar sus emociones o preocupaciones o inquietudes, porque estamos en momentos diferentes. Quizá yo tengo responsabilidades, preocupaciones de mi vida adulta, y si viene mi hijo o mi hija a contarme o a contarme y mostrarse muy afligido porque su amiguita le dejó de hablar o algo así, yo lo puedo tomar como que es ok, ¿no? No es importante, pero ahí estoy minimizando sus emociones. Necesito validarlas, validar sus emociones. No importa que yo la mida desde otra perspectiva, ¿no? Es mi perspectiva, pero la que importa para ella, pues es la de ella. Y yo necesito verla también, verla desde ahí como ella, no desde mis ojos de adulto. Ajá. Hay que promover la realización de actividades sanas, por supuesto, y divertidas. Fomentar ese tiempo de unión familiar y los valores. Estas habilidades sociales como la autoestima, ya hablábamos de lo importante que es el manejar las emociones, cómo puedo manejar el estrés y la toma de decisiones y la comunicación asertiva. Esos son factores muy importantes. La que sigue, por favor. Y los factores de protección sociales, pues qué tanto yo me identifico con mi comunidad y qué tanto me siento integrado y participo con ellos, ¿no? La relación positiva que pueda haber en esa comunidad va a ser un factor de protección. Las leyes y normas también hay leyes protectoras, y identificar los servicios preventivos, como este SECOSAMA, esos son factores sociales de protección. La que sigue, por favor. Necesitamos aprender a prevenir los excesos y a cuidar nuestra salud mental. La que sigue. Y la que sigue también. Dice, el alcohol y tu salud.
El alcohol es una droga, es una, bueno, una sustancia, ¿no? Ahora, a veces la dejamos fuera cuando aquí vienen y yo les pregunto, vamos aquí a enlistar las sustancias que ha consumido a lo largo de su vida y me mencionan de marihuana para arriba, pero a veces alcohol y tabaco no los incluyen porque creen que no es una sustancia, pero sí lo es. Al final es una sustancia que puede producir mareos y náuseas, risas y hablar en voz alta, y van subiendo, ¿no? La disminución de la visibilidad, problemas para mantenerse en pie, puede haber desmayos, somnolencia y relajación, ganas de vomitar, puede mostrarse agresividad o violencia o hablar con insultos. Ajá, todas esas son consecuencias de un consumo excesivo de alcohol y se presenta también en otro tipo de sustancias, por supuesto. ¿La que sigue? Entonces, ¿cómo realizar un consumo responsable de bebidas alcohólicas? Y bueno, sí quiero resaltar un poco más el alcohol por lo cotidiano que es, porque está tan presente en la vida diaria que minimizamos sus riesgos y las consecuencias que puede tener, ¿no? Entonces, es preciso que dejemos de normalizar el uso y las consecuencias de beber en exceso. Ajá, entonces, algunos tips vamos para mantenerse en un consumo seguro de alcohol es beber despacio, disfrutando el sabor de la bebida, ¿sí? Y de ese momento que se está compartiendo. En realidad, el pasársela bien en una reunión, muchos le ponen el mérito al consumo, pero en realidad lo que pudiera dar ese momento agradable o placentero es la convivencia con las personas, en realidad, ¿no? Pero pues aprendemos a asociarlo, como decía yo anteriormente, aprendimos a asociarlo a la fiesta, a la relajación, a la diversión. Y entonces le ponemos el mérito al alcohol y no a la convivencia en realidad. Ajá, entonces, también necesitamos aprender los límites, aunque hay ciertos límites que sugerimos que no se excedan de 4 tragos y vamos a revisar la medida de tragos estándar. No más de 4 tragos puede ser un límite seguro donde la persona no se ve afectada, ¿no? En estos procesos, en el nivel central, en nuestro sistema nervioso central, y no tengamos consecuencias desagradables, ¿no? Entonces necesitamos aprender a conocer los límites y que también mi límite es muy particular. Una es la sugerencia que podamos dar, pero a lo mejor yo con tos ya me siento diferente. Entonces necesito conocer mi límite. También el aprender a alternar bebidas alcohólicas con no alcohólicas, es decir, me bebí ya algún trago, pues ahora bebo agua u otro tipo de bebida que no contenga alcohol para darle tiempo a mi organismo a que vaya procesando, a mi hígado y no saturarlo. La que sigue, por favor. Comer, ese es otro tip, esa es otra estrategia que nos va a ser útil cuando bebemos para evitar este efecto excesivo, ¿no? El comer mientras se ingiere alcohol. También buscar que los menores de edad no lo beban. Ajá, es obligación de todas las personas el tratar que esto no suceda. El cerebro termina de desarrollarse hasta los 25, 26 años, entonces todo lo que la persona ingiera antes de esa edad, pues va a obstruir su desarrollo al 100% de nuestro cerebro, entonces hay que buscar evitarlo. Si se va a conducir, pues también evitar beber, ¿no? Porque pues es, aunque no se perciban muy evidentemente los efectos, pero se altera, por supuesto que se altera y se disminuyen los reflejos. Entonces, lo más conveniente es que si se va a conducir,
se destine a alguien, algún conductor, o ahora pues están los Uber y otro tipo de transporte, pero no, no conducir. La que sigue, por favor. Y por supuesto, si se está en un embarazo, pues no es sugerible para nada el consumir. Si se está tomando algún otro tipo de medicación, un tratamiento, tampoco se sugiere consumir, porque algunos medicamentos sí tienen un efecto contraproducente. Algunos, pues quizá lo único que va a pasar es que va a disminuir el efecto del tratamiento que se esté tomando. Entonces, lo mejor es, pues, por supuesto, no combinarlos con consumo de alcohol e informarnos, ¿no? Informarnos debidamente sobre las bebidas alcohólicas. Ajá, porque hay muchos mitos que se asocian al consumo. ¿La que sigue? Entonces, bueno, la fórmula perfecta, vamos, es uno o dos tragos y luego beber agua, ¿no? Y hacer una pausa, dejar un tiempo ahí que pase para que no vaya teniendo esos efectos nocivos en nuestro organismo. De cualquier manera nos va a afectar, por supuesto, porque decimos al final es una sustancia, pero bueno, acá lo que se está buscando es que el efecto nocivo sea el menos posible, ¿sí? Los riesgos de algún accidente o cualquier otra complicación severa, pues también se reduzcan en gran medida. La que sigue. Aquí están las medidas, ¿no? Un trago estándar es una bebida que contiene 12 gramos de alcohol, cualquier tipo de bebida. Y aquí están unos ejemplos. Por el tequila, vamos, si es ese caballito, que son 30 mililitros de cualquier tipo de destilado, no solo el tequila, sino el whisky, el ron, todos ellos, aunque luego se mezclen, pero esa cantidad, 30 mililitros, es lo que equivale a los 12 gramos de alcohol y es lo que equivale a un trago estándar. En vino de mesa, el vino tinto, blanco, etcétera, 120 mililitros, ajá, es lo que va a equivaler a un trago estándar. Una cerveza de lata o de botella, pero de 330 mililitros, es lo que equivale a un trago estándar. Y un jarro de pulque de 400 mililitros, equivale a un trago estándar también, ¿no? Entonces, todos ellos, en esta representación, contienen 12 gramos de alcohol, y eso es lo que equivale a un trago estándar. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, dice que el consumo nocivo, pues por supuesto que afecta directamente a las funciones físicas y cognitivas. Ajá, hay que cuidar tener un consumo nocivo. La que sigue, por favor. Hay, las comunidades con salud mental. Ese es un factor importante, ¿no? El trabajar la salud mental nos va a ser también ese factor de protección. Uh-huh. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, el cuidar nuestra salud mental, ¿cómo? Pues, cuidando nuestra salud física, nuestra alimentación, durmiendo las horas adecuadas, de 6 a 8 horas es lo que se recomienda, limitar el uso de alcohol y cualquier otra sustancia, mejorar las relaciones interpersonales, mejorar la espiritualidad, el servicio comunitario, el uso de la tecnología con límite, el leer, detectar los síntomas del estrés y aprender técnicas de regulación del estrés y buscar ayuda, ¿no? Ser optimista, eso se contagia, lo podemos transmitir a otras personas. Entonces, de estas maneras podemos ir aprendiendo a cuidar nuestra salud mental. La que sigue, por favor. Cuando alguien tenga alguna dificultad para dormir, hay que apoyarnos, vamos, en alguno de estos alimentos que ayudan o estimulan la producción de melatonina y serotonina en nuestro cerebro, ¿no? Que son los que requerimos para tener un sueño reparador. Entonces,
ahí están estas alimentos que podemos tomar antes de dormir. La que sigue, por favor. Y bueno, ahí el reír, abrazar, hablar, escuchar, esto pues es un alimento, ¿no? En esto de fomentar la espiritualidad, la espiritualidad no tiene que ver con lo religioso, ¿sí? El convivir, el sentir esta fraternidad con alguien, con la naturaleza, incluso alimenta nuestra espiritualidad también. Entonces, el dar acompañamiento a alguien, ¿no? Escuchar a alguien sin juzgarlo es de utilidad, ¿no? Eso puede ser de mucha utilidad para una persona que está en una situación complicada. Pero pues ahí estamos los centros comunitarios de salud mental y adicciones y también la línea de la vida, donde se puede brindar el apoyo. La que sigue, por favor. Y este es nuestro teléfono de nuestros Ecosama portales, donde estamos a sus órdenes para cualquier duda o atención que requieran. Y la que sigue, por favor. Pues eso sería todo de mi parte. Espero que este tema pues haya sido de utilidad y pues es un placer para mí estar acá. No sé si alguna duda o algún comentario que alguien quiera hacer. No se escucha. Muchas gracias. Esta parte Listo. de la tecnología traicionera siempre. Ya sé. Pero bueno, la verdad es que muy interesante siempre sus charlas, sus ponencias, y en este caso en el tema de adicciones, como bien lo mencionaba en un inicio, creo que, y como usted lo comentó, las adicciones, siempre que tomamos o hablamos del tema de adicciones, nos vamos siempre por el tema de drogas, de alcohol, de ciertas sustancias que al final de cuentas hacen daño al cuerpo. Sin embargo, escuchaba al principio que también hay adicciones al juego, a la religión. Ahorita al final mencionaba a la tecnología, supongo que también al trabajo, a la comida, como también lo mencionó. Y etcétera, hay infinidad de adicciones que creo yo que al final, si no se controlan, nos puede llevar por un camino que, si bien a lo mejor no nos perjudica como a lo mejor una droga o un alcoholismo, de todas maneras nos hace tomar decisiones no muy acertadas, ¿no? Entonces, Claro. pues como siempre, este tipo de charlas nos deja a horas y horas para poder seguir charlando. Creo yo que como usted lo mencionó, pues siempre estar al pendiente en el núcleo familiar, como ya lo mencionaban en algún comentario también, y usted lo mencionó, al pendiente de los hijos, de los hermanos, de los padres. Y saliéndonos de ese núcleo, al pendiente de los amigos, del vecino, del compañero, de buscar ayuda, de poder echar la mano, siempre. Y pues bueno, para ir concluyendo esta plática, esta charla del último viernes del mes de junio, no sé si tuviera algún comentario final o alguna recomendación final que nos pudiera compartir, doctora. Bueno, pues sobre todo el buscar trabajar en nuestra salud mental, ¿no? En la prevención, la atención de la salud mental es algo sumamente importante y útil para toda nuestra vida, ¿no? Y en todas nuestras áreas, no solo para la prevención de consumo, sino de otro tipo de adicciones o dependencias, ¿no? Una relación al ejercicio, a mil cosas se puede desarrollar esta conducta de dependencia, porque tiene que ver con nosotros, ¿no? Al final, esa conducta tiene que ver con lo que tenemos que trabajar y que tiene que ver con la salud mental. Justo por eso cambió nuestro nombre, ¿no? De un MCAPA, que era Centro de Atención Primaria en Adicciones, ahora Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones.
que ya lo trabajábamos antes también, porque van de la mano, es imposible trabajar solamente el no consuma si hay problemas de otro tipo, ¿no? De deficiencia o carencia en el autoconcepto, en desarrollar la resiliencia, por ejemplo, en fin, porque las situaciones difíciles nos va a poner la vida, es parte de, pero cómo nos posicionamos ante ello, eso es lo que va a marcar una diferencia. Entonces, nos conviene trabajar en nuestra salud mental hoy por hoy. Claro, por supuesto. Y pues bueno, no me queda más que agradecer y que, bueno, pues darle un reconocimiento que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México otorga el presente reconocimiento a la psicóloga María de los Ángeles Andrade Montiel por haber impartido la sexta plática de salud Viviendo sin Ataduras, Estrategias para la Prevención de Adicciones en el marco del programa institucional Activa TSDMX. Y pues bueno, agradeciendo de nueva cuenta a nombre del Pleno de este Tribunal Electoral, le damos las gracias, doctora, por compartirnos su expertise en esta plática y esperamos vernos pronto de nueva cuenta con otro tema que seguramente domina a la perfección, como todos los demás temas lo ha hecho. Y pues bueno, no me queda más que de nueva cuenta agradecerle a Daniel, a Dalia, su acompañamiento, que son las personas intérpretes de lengua de señas mexicanas, así como a mi querida doctora María de los Ángeles Andrade Montiel. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima plática de salud del próximo mes y que tengan un excelente y bendecido día y fin de semana, por supuesto. Muchas gracias. Hasta luego. Okay. Hasta luego. Bye.